Hola, buenos días. Que nos enseña el micrófono. ¿Qué tal estamos? Ya estamos a martes. A tope. ¿Qué tal fue el lunes? Espero que terminarais el lunes súper bien. Que pasaréis un muy buen lunes. Y hoy vamos a empezar el martes a tope, chicos. Con otra sesión de Pomodoro. Voy a preparar una cosita. No, no. Vale, menos mal. Pero bueno, aquí estamos. A tope para empezar el martes. Yo ya tengo aquí un montón de apuntes. Os lo voy a enseñar. Ya me han llegado apuntes. Tengo... Uy. He cogido todos. Todo esto lleno con apuntes de un montón de asignaturas. Mirad, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son temarios y los he ordenado por orden de cuando tenga el examen y por tema. Así que a tope, a tope. Se nota que ya llegan los exámenes dentro de nada. Así que nada, hay que mentalizarse mucho, mucho. Ah, señor. Pues nada, vamos a empezar con la primera sesión. Uy, voy a leer. Verá. Done. Do. Ne. Y crear done. Vale, ahora sí. Pues nada, chicos, vamos a empezar con la primera sesión de Pomodoro. Primeros 50 minutos. Ya sabéis cómo funciona. Yo me silencio durante las sesiones de estudio. Es más, voy a poner el mensaje que de normal pongo. Uy, no me quiero escuchar. Doble. No es de mi interés. Aquí está. Voy a fijar el mensaje para que lo tengáis por aquí. Y nada, como sabéis, son 50 minutos de estudio. Cuando terminemos tenemos 10 minutos de descanso. Y pues en esos 10 minutos de descanso hablaré e interactuaré con vosotros según lo que me hayáis puesto en el chat. Si tenéis alguna duda sobre la universidad, alguna duda sobre mis métodos de estudio o lo que sea, lo hablamos durante los descansos. Durante las sesiones de estudio, lo ideal es estudiar, adelantar trabajo. Si estáis en el trabajo, organizaros pues para trabajar, lo que sea. O incluso hacer tareas de casa. Podéis hacer lo que tengáis que hacer de obligaciones vuestras. Así que nada, en estas sesiones no hablo, no me vais a escuchar hablar. Puede ser que me veáis hablar, pero eso es porque esté en alguna reunión o lo que sea. Pero no me vais a escuchar hablar porque estoy trabajando. Así que eso. Vamos a empezar con la primera sesión. Primeras 50 minutos. Mucha suerte. Y nada, vamos a empezar.
Hola. Buenos días. Buenos días, Truso. ¿Qué tal? ¿Martes de estrés? ¿Y eso por qué? ¿Por qué martes de estrés? ¿Qué tienes el martes que es tan estresante? Buenas. Hola, hola. Ya no me estoy peleando con otro código de Python de otro trabajo, de otra asignatura. Tengo muchos trabajos de Python. Tengo que hacer que un programa coja diferentes imágenes y cree una panorámica. Ahora no es sonido, ahora es tema de imagen. Muy divertido. Pero bueno, ahí voy. Pero bueno. De momento estoy consiguiendo que me haga media panorámica. Algo es algo. La verdad es que me ha hecho la panorámica en blanco y negro. Supongo que es porque no la he... Ahora a ver el código, no me la... Habrá pasado a color. No pasa nada. Ahora reviso. Voy a hacer una prueba aquí con esta. No sé, me dice, no hay imagen. Bueno, pues nada, hoy Dios, me he perdido en mi propio escritorio. ¿Cuánta cosa? Pues nada, ¿qué tal? Yo he adelantado, he estado enviando varios correos importantes de generación espontánea, de trabajos de generación espontánea, bueno, de Pollywood, que es el grupo en el que estoy, y ahora me he puesto a hacer el trabajo que tenía de imagen. Aunque luego me voy a tener que poner con el trabajo de voz con la documentación, que aún estamos ahí dándonos golpes contra la pared con la documentación. Pero bueno, ya le queda poco, ya le queda poco. Así que nada. ¡Ah! Sí que es un martes de estrés, un poco, sí, Truso, ¿eh? Ahí sí que tienes un poco de razón. Pero se puede. También se nota que es la falta poco para terminar el curso y estamos todos con trabajos finales y con exámenes. Así que a tope, a tope, a tope. Oye, chicos, quería comentaros. Como habéis podido notar, he quitado la música en los streams. Así que si queréis utilizar alguna playlist, en el mensaje que hay fijado en el chat hay un comando que se llama, que es exclamación playlist, donde os paso un link a una playlist que utilizo yo para estudiar de Spotify. Entonces, si queréis utilizar esa playlist, estáis completamente invitados a utilizarla. Si no, pues ya podéis poneros vosotros lo que queráis. Hay gente que se pone ruido blanco, hay gente que se pone como el sonido de lluvia o sus propias playlists, lo que queráis. Pero nosotros os sugerimos esta que está en Spotify y es específica para estudiar. Y si necesitáis más información sobre grados que hay en la universidad, carreras, si estáis buscando ya... carreras para el año que viene entrar a la universidad, aquellos que se están preparando selectividad. Hay comandos también para poder acceder directamente a la página con el listado de todas las carreras que ofrece la universidad. Si le dais a exclamación grados, os saldrá un link a la web donde están listadas todos los grados que ofrece la Universidad Politécnica de Valencia. Así que nada, cualquier duda que tengáis sobre la universidad, podéis ponerlas en el chat. Yo os las respondo si puedo y si no, mañana os las respondo. Así que nada, ¿qué tal vais? Queda poco para selectividad, quedan 2 semanitas. Es la primera semana de junio, por lo que tengo entendido, la del 3.
Estamos a 21. Así que mucha suerte a aquellos que se estén preparando el selectivo este año. Vosotros podéis. Si yo pude sobrevivir, vosotros podéis sobrevivir. Es estresante, pero luego veis que no es tan difícil como os lo imaginabais. Así que mucha paciencia. Hay que estudiar, obviamente, hay que seguir el ritmo. Y una vez terminéis con los exámenes de selectividad, ya sois libres. Aprovechar el verano. Este verano va a ser un verano largo. Largo y en el que disfrutaréis y os estaréis muy relajados. Así que disfrutarlo. Disfrutar estos meses de después de selectivo, que lo agradeceréis. Y os lo merecéis, porque bachiller es complejo. Así que voy a por mi sudaderita. Es que me da frío. Tengo frío. Ahora vengo. Si es que el tiempo está como una cabra. ¿No os da la sensación, por lo menos en Valencia, de que fuera en la calle hace mucho calor, mucha, mucha calor, y luego entráis a un sitio o a vuestra casa o donde sea y hace frío? Yo tengo esa sensación últimamente. No sé, ¿eh? Pero bueno. Ay, señor. Pues este jueves en la casa del alumno hay actividades, hay como un torneo de deportes y de eSports. Y tengo conocidos que se han apuntado. Hay de eSports, hay de FIFA, de Fórmula 1 y creo que van a llevar como volantes y tal para los que vayan a competir en Fórmula 1. Hay del Just Dance también. Y luego van a hacer masterclass de zumba, de tai chi, de bachata y salsa. Eso en la casa del alumno creo que era. Para los que estén en la universidad, les habrá llegado el correo ayer. Está muy interesante. Está muy interesante y son actividades que están muy guays. Así que yo voy a ir el jueves a ver qué tal. Y si se ofrece algo, puede que me apunte. Pero ya veré. Pero sí, hay muchas actividades, hay muchas actividades. El mes pasado fueron paellas, que cada facultad estaba ahí por el campus de fiestuki, de fiesta ahí, con las paellas. Estaba divertido, estaba chulo. Y nada, y ahora se nota más concentración y más estrés y más tensión de que tengo un trabajo, que tengo examen, que no sé qué. Tengo unos compañeros que empiezan la semana que viene los exámenes en la universidad. Así que a tope. Oh, me noto algo. Voy a beber. Pues nada. A tope, a tope. Mucha suerte a aquellos que tengáis exámenes ya, que sé que hay gente que empieza esta semana. Muchísima suerte. Seguro superáis todo, todo, todo. Así que nada, y para aquellos que tengan exámenes después, como es mi caso, que yo empiezo dentro de 3 semanas, también mucha suerte y a tope con los estudios. Ya sabéis que podéis utilizar este espacio para poder estudiar y organizaros. Y nada, y si tenéis cualquier duda también de métodos de estudio, podéis consultarme, podéis escribirlo por el chat y lo hablamos también en los descansos. Así que nada, aquí estoy para ayudaros a organizaros los tiempos de estudio, los tiempos de trabajo y también para resolver vuestras dudas. Pues nada, queda poco tiempo de descanso, chicos. Hay que empezar otro periodo de 50 minutos y ya nos iríamos al último descanso de la sesión de hoy. Quedan menos de 2 semanas para terminar los directos. Me da penita.
Me da penita. A mí me está ayudando un montón a hacer estos directos para organizarme y para tener una rutina por las mañanas, que tenía ya una, pero es que me despertaba más tarde. Y ahora me estoy despertando todos los días a eso de las 8 menos 10, más o menos. Y hago mi deporte, me ducho, organizo mi habitación, desayuno, me tomo mis vitaminas, mis cosas. Y haciendo el stream y me pongo ahí a estudiar a tope. Es buena rutina, es buena rutina. Así que estoy muy orgullosa de este mes, muy contenta. Pues nada, vamos a empezar con la segunda tanda de 50 minutos. Ya sabéis, me silencio, no suelo contestar al chat. Si me veis hablar es que estoy en la reunión, así que no me escucharéis hablar, pero sí que me veréis hablar. Y nada, cualquier cosa que queráis comentar la comentaremos en el siguiente descanso de 10 minutos. Así que nada, muchísima suerte. Y vamos a empezar... No, esto no. Vamos a empezar con los siguientes 50 minutos. Vamos a darle.
Hola, ¿cómo vamos? Espero que súper bien. Yo me he estado dando golpes contra una pared con un código, pero bueno, no pasa nada. Son cosas que ocurren con los trabajos, así que no me funcionan las panorámicas. No, y ahora me da error. PLT is not defined, claro. Un momento. Voy a ejecutarlo mientras hablo con vosotros. ¿Qué tal vais? ¿Qué tal esta segunda sesión de Pomodoro? Espero que súper bien. Espero que mejor que la mía. He terminado. Ah, no. Aún me queda café. Ahora ya sí que no queda café. Pues nada. Espero que hayáis podido adelantar. Yo estoy intentando adelantar y llevo 2 horas en el mismo sitio. Pero bueno, cosas de trabajos, de imagen y de código. Ah, son cosas que ocurren, no pasa nada. Yo sé que al final llegaré al final del proyecto y lo conseguiré y me relajaré una vez lo entregue y lo presente y diré, ha merecido la pena. Luego me quedaré con la satisfacción de que ha merecido la pena y he aprendido. Así que eso es lo importante. Valorar el esfuerzo. Que muchos no consiguen hacer eso. Y el esfuerzo puede que sea lo más importante, el esfuerzo y el aprendizaje que se ha hecho durante el proceso de estudio o de un trabajo. Es incluso más importante que luego el resultado. Porque un resultado no evalúa, no, ¿cómo se diría? Dictaminas todo el esfuerzo que has hecho, solamente el resultado. Así que hay que valorar más el esfuerzo y el proceso que se ha hecho para conseguir los resultados que luego ofrecemos en los proyectos que entregamos. Así que es muy importante, porque al fin y al cabo así de esa manera se valora, uno aprende a valorar ese esfuerzo que ha hecho durante todo el trabajo y todo el estudio, todas las semanas, días de estudio, horas y horas y horas, que parecen que nunca va a terminar y al final uno termina y se queda a gusto porque ya ha terminado. Pero ese esfuerzo, ese sacrificio de horas de estudio y de trabajo vale la pena y hay que aprender a valorarlo. Cuesta mucho al principio, pero es muy importante porque a futuro luego ayuda a que uno se motive y pueda superar trabajos o obstáculos mucho más complejos. Así que está bien hacer ese ejercicio de auto. No es autocompasión, es autovaloración, digamos, en el cual uno se autovalora todo el esfuerzo y todo el trabajo realizado y no solamente el resultado obtenido. Porque si nos quedamos solamente con el resultado obtenido, pues luego es más complicado y abarcar problemas o proyectos mucho más complejos. Y también nos machacamos psicológicamente pensando que no somos capaces de ir a por objetivos mucho más complejos. Así que está bien hacer el ejercicio de autovalorarse y de esa manera motivarse a futuro para poder avanzar personalmente con otros proyectos más complejos o de otras áreas, quién sabe. Voy a revisar que esté. Panorámica is not defined. Claro. Claro que sí. Mira a ver si ahora is defined. Voy a pegar 3 tiros con este código. Pero bueno, lo entregaré, lo presentaré
y me quedaré a gusto. Así que... que sea lo que Dios quiera. Espero que funcione. Porque antes me ha hecho una imagen más rara. Hemos creado mi compañera de trabajo y yo una carpeta que se llama Obras de Arte, en la cual los resultados que obtenemos son una imagen, pero no la que esperábamos, y es muy rara, por lo tanto nos la estamos guardando, porque son los fracasos. Hemos obtenido algo, pero no es lo que queremos, pero es muy raro, nos lo guardamos de recuerdo y nos reímos. Siempre hay que tener un puntito así de humor en los trabajos, porque si no, uno se amarga, ¿eh? Uno se amarga intentando hacer ciertos trabajos. Y mi compañera y yo estamos aquí guardándonos aquellas imágenes muy raras que aparecen de resultado. Así que siempre es importante y bueno encontrar un puntito así de humor mientras se trabaja, para así motivarse. Son pequeñas motivaciones. Y pequeños momentos de descanso también mental. Así que... ¡ahí va! ¡Otra obra de arte! La cosa es que no me la guarda. Bueno, creo que a partir de aquí puedo trabajar. Porque al menos me coge la primera parte, que es lo que me interesaba. Pero luego hace cosas muy trambólicas. Bueno, luego trabajo. Luego en la siguiente sesión trabajo. Pues nada. Cositas. Al fin y al cabo, me voy a estirar. Vale. Uf, necesitaba estirarme. Pues nada. Hoy creo que voy a dejar el stream un pelín antes, a las 12, porque tengo que irme al médico. Tengo que pillar el bus a las 12 y cuarto, sí o sí, para llegar a la hora. Si no, llego tarde y pues no, me da. Y tengo que hacer la mochila y hacerme el tupper de comida, porque de ahí me voy directa a la universidad. Y tengo que comer rápido, o si no, llego tarde a clase. Así que... cositas, cositas, cositas. Pues nada. Oye, ya está. Ahora estos días, bueno, lo comenté ayer. Hoy, mañana y pasado, 21, 22 y 23... creo que en el Ágora están haciendo como asesorando a los alumnos que asistirán al foro de empleo para ayudarles a prepararse lo que es la entrevista de trabajo, el currículum o la huella digital, que es todo lo que se presenta a la empresa. Entonces hay como una especie de talleres de ayuda a preparar todo eso. Y creo que están en el Ágora, hay como una especie de iglú. No sé si está en el Ágora o ya más cerca de las casetas donde va a estar el foro. Entonces, quien esté interesado, pues ya está disponible. Están los horarios en la página web, si lo buscáis, pues, si buscáis foro de empleo UPV, os saldrá todo. Así que os invito a que le echéis un vistazo, ya que es muy interesante y está bien que den esas ayudas para preparar el currículum o las entrevistas de trabajo. Que muchos llegan súper nerviosos, yo la primera. O no saben si tienen el currículum decente. He visto muchos currículums y hay algunos que son obras de arte y otros que son muy texto, puro texto. Así que está bien que den esas ayudas, así que hay que aprovecharlas. Yo recomiendo aprovechar las ayudas, todas las ayudas posibles que ofrece la universidad. Así que nada. Chicos, vamos a ir acabando ya el último descanso de hoy. La última sesión de descanso para abarcar la última sesión de 50 minutos. Quedan menos de 40 segundos. Así que nada, voy... dando las gracias por pasaros por el directo hoy. Muchas gracias por pasaros. Espero que os haya ayudado mucho esta sesión de Pomodoro, estas sesiones de Pomodoro. Y que os estén ayudando. A mí personalmente me están ayudando mucho a organizarme y espero que a vosotros también. Me gustaría escuchar
Y que me escribierais por el chat qué os está ayudando de estas sesiones de Pomodoro o incluso qué podría mejorar y así tenerlo en cuenta para futuro. Así que os leo en el chat. Así que nada, vamos a empezar con la última sesión de Pomodoro. Mucha suerte a todos. Se me levanta la sudadera esta. Así que nada, mucha suerte en esta última sesión. Vamos a darle cañita. Vamos a dar el último empujón a esta sesión de Pomodoro. Así que nada, como sabéis, me silencio. Y nos vemos a las 12 que cerraré directo. Así que nada, suerte, suerte.
Hola chicos, a falta de 3 minutos y medio voy a tener que ir cerrando el stream porque me tengo que ir, así que ahora a las 12 cerraré directo. Muchas gracias por pasaros hoy en el directo de Pomodoro, de las 3 horitas de sesión de hoy. Voy a cerrar esto que tenía un cronómetro. Muchas gracias. Espero que os haya servido tanto como a mí me están sirviendo estas sesiones de Pomodoro, estas 3 horitas de Pomodoro. Y nos vemos mañana a las 9, como siempre, con otras 3 horitas de sesión de Pomodoro. Así que nada, espero que paséis un feliz martes, que vaya todo bien y que os salgan genial los exámenes. Si es que algunos tenéis exámenes, muchísima suerte. Así que nada, muchas gracias y nos vemos mañana. ¡Chao, chao!